Chiquis Rivera comenta sobre lo dicho por Doña Rosa en el tributo a Jenni Rivera. Chiquis no se quedó callada y se manifestó con contundentes mensajes en redes sociales, a través de varios videos, que muchos asumieron iban dirigidos a su abuela. Doña Rosa Saavedra Chiquis Rivera comenta sobre lo dicho por Doña Rosa en el tributo a Jenni Rivera Izquierda. Chiquis, Jackie, Jenica, Johnny y Michael, hijos de Jenni Rivera, acompañados de Doña Rosa Rivera, Lupillo Rivera, Don Pedro Rivera y más, posan con la estrella póstuma de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde proclamaron también el 27 de junio como el Día de Jenni Rivera, Doña Rosa Saavedra y Rosie Rivera, en la ceremonia de la estrella póstuma de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde además proclamaron el 27 de junio como el Día de Jenni Rivera. Chiquis Rivera no se queda callada cuando siente que se cometen injusticias en su contra. La intérprete de Abeja Reina recientemente habló sobre las personas que tienen gestos inapropiados y básicamente dijo que la vida misma y sus actos se encargan de exhibirlas. Debido a los reportes de su conflicto con personas de su familia y a los comentarios que hizo su abuela, Doña Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera, durante la ceremonia en la que le otorgaron una estrella a Jenni en el Paseo de la Fama, los internautas asumen que la indirecta va dirigida a Doña Rosa. Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, comparte detalles de una bioserie musical que Jenni Rivera Enterprises planea con Telemundo sobre la vida de la diva de la banda, además de conciertos y homenajes a partir del 2017 y una serie de especiales anuales titulados Jenni Vive, relacionados con su Love Foundation, Miami, 15 de septiembre 2016. Relacionado Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, llora arrodillada ante estrella de su hija en el Paseo de la Fama. Chiquis, de 39 años, subió un video a su TikTok hablando de lo que ella llama los falsos cristianos, mientras critica el comportamiento de personas que no practican lo que predican, aunque digan ser personas de Dios. En su video de TikTok, Chiquis dijo: ¿Sabes qué es lo que no puedo soportar? La gente que se esconde detrás de la Biblia. Esos son siempre los primeros para juzgar, para hablar mierda, los primeros para echar veneno. Luego elaboró sobre la idea. O sea, no entiendo eso. Vas a la iglesia todos los domingos, quizás 2 veces a la semana, y aún así no estás dando el ejemplo. Si quieres que otras personas vengan al Señor, entonces necesitas actuar de cierta manera y no hacer ciertas cosas para que la gente quiera ir a la iglesia y saber más sobre Dios. Pero cuando estás tirando sombra, hablando mierda y tus acciones no coinciden con tus palabras, ahí es cuando la gente dice: oh, los falsos cristianos. Finalmente, reflexionó: ¿de qué sirve hablar de Dios y de las cosas buenas de Dios si uno no se está comportando como debe? Si no está viviendo con buenas intenciones. El punto de la historia es: practica lo que predicas, pero lo que predicas enséñamelo dando el ejemplo. Eso es todo lo que estoy tratando de decir aquí. No seas falso. Por favor, muéstrame que amas a Dios por la forma en que tratas a otras personas, por la forma en que te comportas. No intentes lastimar a la gente con tus palabras o con tus acciones. Esa es la diferencia más grande, concluyó Chiquis. En los comentarios del video, los fanáticos de la cantante parecen confirmar que ese mensaje va no solo para su abuela, sino también para su tía Rosie Rivera. Un mensaje duro y bien directo. Rosie Rivera y Doña Rosa, dijo alguien en un comentario. Tu abuela y tía y los tíos también. Esto tiene que ser para Doña Rosa y Rosie, especialmente cuando es tu propia familia. Fueron algunos de los comentarios del video. Chiquis, Jackie, Jenica, Johnny y Michael, hijos de Jenni Rivera, acompañados de Doña Rosa Rivera, Lupillo Rivera, Don Pedro Rivera y más, posan con la estrella póstuma de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde proclamaron también el 27 de junio como el Día de Jenni Rivera, Doña Rosa Saavedra y Rosie Rivera, en la ceremonia de la estrella póstuma de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood. A matriarca de la familia Rivera no pudo contener las lágrimas al ver el nombre de su difunta hija, escrito en la estrella, que ahora permanecerá en el Paseo de la Fama de Hollywood Izquierda. Jenni Rivera promueve su nuevo álbum, México, 2006. Derecha. Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, comparte detalles de una bioserie musical que Jenni Rivera Enterprises planea con Telemundo sobre la vida de la diva de la banda, además de conciertos y homenajes a partir del 2017 y una serie de especiales anuales titulados Jenni Vive, relacionados con su Love Foundation Miami, 15 de septiembre de 2016. Izquierda. Jenni Rivera promueve su nuevo álbum, México 2006. Derecha. Doña Rosa, madre de Jenni Rivera, comparte detalles de una bioserie musical que Jenni Rivera Enterprises planea con Telemundo sobre la vida de la diva de la banda, además de conciertos y homenajes a partir del 2017 y una serie de especiales anuales titulados Jenni Vive, relacionados con su Love Foundation. El legado de Jenni Rivera continúa, y hoy sus fans y familia la celebraron una vez más. La diva de la banda recibió hoy una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, 11 años después de su fallecimiento. Sus hijos, hermanos y padres estuvieron presentes para la celebración, destacando a su madre, Rosa Saavedra, conocida como Doña Rosa, quien se conmovió hasta las lágrimas ante la estrella. Acompañada por Rosie Rivera, hermana menor de Jenni Rivera, y sosteniendo una foto de su difunta hija, Doña Rosa se arrodilló y bajó la cabeza, y fue allí que no pudo contener las lágrimas. Mientras su hija la consolaba con una mano en la espalda, la matriarca de la familia Rivera miró hacia el cielo en agradecimiento a Dios. Al costado del video se ve a Don Pedro Rivera, padre de la cantante, quien grababa la escena. Luego fue Rosie quien se arrodilló para besar la estrella de su hermana. A Rivera le otorgaron la estrella número 2783, en una ceremonia rodeada de sus fanáticos y su familia. La ceremonia fue transmitida en vivo por Variety, permitiendo a los seguidores de la familia Rivera sintonizar. Durante la celebración, se contrató un mariachi, y varias personas allegadas a la estrella de la música regional mexicana hablaron sobre los logros de Rivera en la música, así como en filantropía y causas sociales que le eran cercanas. La hija de Rivera, Chiquis Rivera, quien continúa viviendo y celebrando el legado de su madre a través de su propia carrera musical, también habló sobre la huella de su madre en su vida y en la industria. Mi madre fue una mujer que no se rindió y no aceptó un no por respuesta. Su tenacidad, perseverancia y valentía aún viven en muchos de nosotros, así que simplemente quiero decir muchas gracias, dijo antes de pasar el micrófono. Los otros hijos de Rivera, Jackie, Jenica, Johnny y Michael, también dieron sus discursos en honor al legado de su madre. Al final, todos los hermanos se reunieron para tomarse una foto frente a la estrella. La intérprete de Ya lo sé falleció el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo. El avión privado en el que viajaba, junto con otras 6 personas, se estrelló en Nuevo León, México, mientras se dirigía hacia Toluca. El accidente ocurrió poco después de que el avión despegara, y no hubo sobrevivientes.